es el año de 1989. Se estrena en México la película precedida como un éxito mundial, Azul Profundo, dirigida por Jack Luke Benson. Ahí conozco la existencia de Amorgos por primera vez. 29 años después, haría mi sueño realidad. Para llegar a Amorgos, se tiene que partir del puerto de Piraeus, en Atenas. La travesía dura entre 11 y 12 horas, pasando por importantes islas como son Paros y Naxos. Fin a Morgos, a través de Catápola, su puerto principal y una de las ciudades más importantes junto con Aegiali. La aventura comienza. Ahora sí, descubro la magia y los lugares adyacentes a Chora, esos molinos enclavados en la cúspide de los riscos que datan de cientos de años. Marchiani. Un asentamiento prehistórico. Decenas de miles de años han transcurrido en que estas piedras, estructuralmente formadas, miran hacia el mar Egeo también desde una cúspide. A lo largo de 180 kilómetros de recorrido, durante dos días, puedo describir puntos de especial belleza, como Kesini, Mouros y Parat Islay. Estoy a un paso de llegar al punto más importante de la isla, el milenario monasterio Panagia Chosotovisa, construido en el siglo VIII y remodelado en el siglo XI de nuestra era. Su construcción parece estar pegada en el risco de uno de los acantilados, a 300 metros sobre el nivel del mar. De esta magnitud y relevancia mundial. La panellita, ¿lo viste? La panellita, ¿lo viste? Good election. ¿Vale? Beauty. It's for my mother. Mother. It's for my mother. Este espacio está ocupado hoy en día solo por tres personas,
tres monjes o abades. Uno de ellos es el padre o monje o abad Teófilo, un hombre con carismática personalidad. Su rostro refleja la inocencia de un niño. Sus ojos son diáfanos. A legua se ve que es un hombre bueno y sabio. Estás en amor, Cos.